2 más 2. 2 más 2. 4. ¡Perfecto! Larín, pase el pizarrón y escriba cacerola. ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té. Bien, lleva la letra T. ¿Y dónde la lleva? En la tapadera. Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá. ¡Vámonos, amor! ¿No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos? ¡Ya ponete algo diferente! ¡Está bien! ¿Y este? Está bonito, pero muy flojo, no me gusta. ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso, pero a mí no me gusta. ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? ¡Anda, cámbiate eso y ponete algo formal! ¿Y este? Ahora sí, vámonos, amor. ¡Ya vámonos, amor! He comprado estas 4 conchas, voy a compartir con mi familia. Larín Junior, agarra una concha. Gracias, mamá. Atilio, agarra una concha. Judy, agarra una concha. Bueno, esta es la última, esta me la voy a comer yo. Ya vine, mamá. Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. Gracias, mamá. Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer. Bueno, si no querés, me la puedo comer yo. Sí, cométela. En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. Hoy voy a regalar 2,000 pesos a las personas que encuentren en la calle que están suscritas a mi canal en México. ¿Estás suscrito a mi canal? Sí. Gracias, se cumple. No. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, en serio. Ahí está. Muchas gracias. Suscríbete en el botón rojo de allá abajo si te gustaría que haga una segunda parte en México. Karim, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar. Sí, papá, está bien. Si abro una Sabrita, mi papá tiene que pagarla por obligación. Papá, quiero este Dorito. No, Larín, deja eso. Pon eso ahí donde estaba. Lo siento. Este Larín me va a volver loco. También quiero este rancherito. Deja eso ahí, por favor. Lo siento. Y también quiero estas chicas. Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor. Ya es muy tarde. Y también quiero esta coquita. Por lo que más querás, Larín, deja eso. Lo siento. Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo. A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Papá, dejé unas materias. Todas rojas, Larín. ¿Y acaso eso te mando a la escuela? Papá, pero yo hice mi mayor esfuerzo. Castigado por haber aplazado casi todas las materias. Yo a tu edad sacaba muy buenas notas. No entiendo por qué tú no las puedes sacar. Papá, pasé de grado. Pasé todas las materias. Muy bien, hijo. Sacaste muy buenas notas. Eres el orgullo de la familia. Y por eso te mereces un premio. Sí, yo quiero que vayamos a comer juntas a mi lugar preferido. Donde tú quieras, hijo, por ser muy inteligente. Sí. Nieto, te traje esto de la tienda. ¡Gracias, abuela! Si abro este pan ahorita, mi hermano mayor y mi hermana menor me van a pedir. Mejor me voy a ir a esconder para comérmelo. Al fin estoy solo. Es mi oportunidad. Dame. Dame. El mundo al revés. ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza. No, ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos. Ahorita les voy a llevar comida. Vengan, aquí está la comida, coman ya. Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito. Y apúrense, que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos. Está bien. Está bien. Nosotros queríamos hacer limpieza, no estar aquí bañándonos en la piscina. Y dime. Larín, he venido por ti. ¿Y este tipo quién es? ¡No! ¡Te encadené! Pero antes de llevarte conmigo, te voy a dejar hacer la última llamada. Para ver si alguien quiere rescatarte, aunque lo dudo. ¡Aló, mamá! ¿Y hoy qué pasó, Larín? Espero hice algo importante porque estoy comiendo. Sí, mamá. Es que aquí en la casa hay un tipo raro que me quiere hacer algo. Y para eso era. Mejor no me hubiera llamado. Mamá, pero este tipo pateó el piso que acabas de trapear. ¡El piso! ¡Mamá! Te dije, Larín, que nadie te iba a venir a rescatar. ¡Nadie que ensucie mi piso! ¡Más! ¡Préstame la papalancia, loca! ¡En mi casa, mis reglas son mis reglas! ¿Y vos, Larín, que acaso no pensás hacer deberes? Sí, sí, ahorita, mamá, ahorita. Mi mamá siempre está haciendo oficio y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle.
Pobrecita mi mamá, de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejía! ¡Puya, gente! Por hacer un bien, hice un mal. ¡Ay! ¡Me picó una tarántula! ¡Mamá, me mordió una tarántula! ¡Papá, me siento mal! ¡Me picó una tarántula! ¡Siento calentura! ¡Mamá, me estoy sintiendo mal! ¿Qué hago? ¡Papá! ¡Ay! ¡Nadie me escucha! Amor, ¿y qué le pasó a Larín? ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus hijos. Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista. No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista. Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora. Pasa el número 1 de la lista. Aquí está mi tarea, profesora. Ha hecho la tarea bien, tiene 10. Pasa el número 2. Ya va por el número 2, tengo que apurarme. Ahora pasa el número 3. Aquí está, profesora. El número 4. Y ahora por el 4. Número 5. Hey, yo siento que me estoy deshidratando, mejor me voy a tomar un Gatorade. Número 6. Número 7. Número 8. Y ahora por el número 8. Número 9. Por el número 9. Pasa el número 10. Terminé, aquí está mi tarea, profesora. Bueno, tocaron para irse. Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín. ¿Qué? Shailon, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo. Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras. Dale, 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 dale. Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura. Hasta el señor del basurero se la llevó. ¿Y esa basura que está ahí qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer. Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo. Ese chupete que tenés en el cuello. A saber con qué animal te fuiste a revolcar. Imposible, ¿cómo tengo este chupete si yo de trabajar vengo? Cuando se va la luz. ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio. Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico. Aunque sea en esto oscuro, yo le voy a cocinar algo. ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No, hombre, yo este calor ya no lo aguanto. ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal, lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! ¡Deme el tambo, señora! En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina. Este sí es metido, lo hace solo para quedar bien con mi mamá. Yo voy a tender la ropa, señora. Muchas gracias, Larín. En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo. Él lava y tiende su ropa, no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca. Este es un gran metido, en la casa de él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo. Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo. Deseo concedido, Larín. Fideo rojo. Agua roja. Doritos. Banana roja. Elote rojo. Gente, comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video. ¡Muerde la tapita del lapicero! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sigue, Larín! ¡Muérdela! 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 ¡Salimos de la duda, Larín! ¡Larín, cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ay, qué satisfactorio! ¡Larín, escribe algo con el pintalabios! ¡No, pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo, Larín! ¡Qué satisfactorio! ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se me
me pegó un chicle en el pantalón. Mi mamá hoy sí me va a castigar. Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo. Voy a intentar con agua. ¡No le sale! Con champú, eso no puede fallar. ¡No le sale! ¡Rinzo, eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejía, eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina, eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde. ¡Larry! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay no, gente! Comenten en este video qué creen que me va a hacer mi mamá. ¿Cómo realmente es? ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Cómo lo sentimos nosotros? ¿Cómo realmente es? ¡Dame dinero! ¡Yo no tengo dinero! ¡Dame dinero! ¡No tengo ningún dinero! ¿Cómo lo sentimos nosotros? ¡Dame dinero! ¡No tengo dinero! ¡Dame dinero! ¡No tengo dinero! ¡Dame dinero! ¡No tengo nada de dinero! Amor, ¿no querés un hot dog? ¡No! ¿Helado? ¡Tampoco! ¿Pizza? ¡Yo no quiero! ¡Te estoy diciendo! Bueno, ¿sabes qué? ¡Quiero pizza! ¡Pero amor, si me dijiste que no querías pizza! ¡Te quiero pizza, te digo! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Aquí está tu comida, amor! ¡Esta sopa está salada, amor! ¡No! ¡Eso no está salado! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no está salada! ¡Te estoy diciendo! Darín, tenés que ir a regar. Abuela, pero ya ordeñé las vacas y me siento cansado. Tenés que ir porque no tenemos dinero. Es más, aquí te puse el almuerzo. Está bien. Ay, voy a comer. Mi abuela me echó queso con tortilla. Ey, ¿qué trajiste de comer? Yo compré pollo con papas. Yo traje los panes. ¡Qué rico están! El mejor pollo que he probado en mi vida. ¡Hey, lo deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos azules! ¡Pero como que le falta un poquito de sal azul! ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Agua azul! Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá. Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería. Yo mejor me pongo a ver qué hago, porque si no mi mamá me desaparece. ¿Aló, papá? Sí, hijo. Papá, ya no traigas gallos a la casa porque a mi mamá no le gustan. ¿Y por qué decís eso, hijo? Ah, porque se lo regala a los vecinos. ¿Y cómo sabes eso? Es que siempre que te vas a trabajar, ella le llama a los vecinos y les dice: vecinos, vénganse, les voy a dar el gallo. ¿Cómo? Con el gallo mojado, con el gallo mojado. Amor, ¿dónde estás? Aquí. ¿Aquí dónde? Aquí, amor. ¿Aquí donde tus amiguitas o aquí borracho? Ay, estoy aquí, amor. Ah, de seguro estás con esas dos perras, ¿verdad? Pues claro, amor. Aquí estamos atrás tuya esperándote para que nos durmamos. ¡Larín, chol! Aquí traje estos doritos y esta coquita para que comamos juntos. Siempre hay que aprender a compartir. ¡Abuela, embaracé a mi novia! ¡Abuela, me echaron de la casa! ¡Abuela, tuve un accidente! ¡Abuela, no he comido! ¡Que no has comido! ¡Hijito, te voy a preparar una sopa! ¡Abuela, pero está haciendo mucho calor! ¡Cométela, hijo! ¡Pero me va a dar mucho calor! ¡Que te la comas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Terminé, abuela! ¿No querés más sopita, hijito? No, abuela, está haciendo mucho calor y aparte tengo que ir a comer donde mi otra abuela. ¿Cómo? Todo se derrumbó. ¡Qué calor! ¡Papá, vamos a pescar! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Mamá, me puedo meter a bañar al mar! ¡Sí, pero tené cuidado! ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos, que ya es tarde! Mucho, mucho más tarde. ¡Ay, amor, qué bien que ya llegamos a la casa! ¡Sí, mi amor! ¿Amor? ¿Sí? ¿Y Larín? ¡Larín, ponele el aluminio a la cocina! ¡Jaylon, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo, te voy a dar este guante de aluminio! Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa.
Ponele aluminio a las papas para hornearlas. Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente. Hola, amor. Hola. Alistame la maleta con ropa para una semana y me alistas la caja de herramientas. Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país. Va, está bien, mi amor, yo te lo arreglo. Ah, por cierto, también me pones la camisa negra que tanto me gusta. Va, está bien, amor. Más tarde. Ya me voy, amor. Que te vaya bien, mi vida. Una semana después. ¡Ya vine, amor! ¿Y qué tal te fue, mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado, amor. Y vengo muy cansado. Pero lo bueno es que ya regresaste. Por cierto, amor, ¿no me pusiste la camisa negra que tanto me gusta? Sí, te la puse. No, yo he revisado una maleta y no encontré nada. Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso. ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! Karim, ¿ya te diste cuenta del chisme que anda? Yo no sepo. No se dice yo no sepo, se dice yo no sabo. ¿Cómo? Eso no se dice yo no sepo, ni tampoco yo no sabo. ¿Y entonces cómo se dice? Yo no sé. Entonces si no sabe, ¿para qué se mete, vieja metida? ¿Qué dijiste, cabrón? Soy la muerte y he venido a llevarte. Pero antes te voy a mostrar lo que hay detrás de las tres puertas que tengo atrás. La puerta que elijas es lo que harás por el resto de tu eternidad. Esta es la primer puerta, Larín. No, esto no. No quiero pasar escribiendo el resto de mi eternidad. Ah, pues veamos la segunda puerta. No, esto tampoco. No quiero pasar haciendo ejercicio el resto de la eternidad. Ah, pues veamos la tercera puerta. Hoy vas a probar la furia de mi banana. Esto quiero pasar haciendo el resto de mi eternidad. ¿Seguro? Sí, Carmen. ¿Oh? Salte ya, que ya llegó tu suplente. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Yeah! ¡Ay! ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando. ¡Ay, ahorita le apago el juego, mamá! ¡Ay, se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono. ¡Revivime! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes. Está bien, mamá. Niños, por orden de la directora, hoy van a salir una hora antes. Así que se portan bien y se van para su casa. ¡Vámonos para el parque! ¡Vámonos! ¡La besó! Esto lo tiene que saber la mamá de Larín. Mucho, mucho más tarde. ¡Ya vine, mamá! Larín, me dijo la maestra que tenés novia y con razón vas mal en las notas. Ni limpiarte las nalgas podías y ya querés andar con novia. Esa vieja metida le contó a mi mamá. Señor oficial, ¿y qué está haciendo? Poniéndole una multa porque aquí está prohibido estacionarse. Le voy a dar $20 si no me pone la multa. Con que intentando sobornar a la autoridad, otra multa. Bien me decía mi mamá que los policías son unos grandes corruptos. ¡Ponga las infracciones que quiera, policía pedorro! ¡Ah, con que insultándome! ¡Otra multa por eso! ¡Póngala, a mí no me importa! ¡Quiere más multas! ¡Aquí tengo el suficiente dinero para pagarle todas las multas que me ponga! ¡Póngame más! ¡Más multas! ¡Y otra multa! ¡Esta es mi multa número 50! ¡Así o más multas, señor! Bueno, señor oficial, lo tengo que dejar porque ya viene el bus. ¿Y no es suyo el carro, pues? ¡No, hombre! Si yo ya estoy jubilado y siempre ando buscando con quién divertirme. Quien logre superar a su vicio ganará $10,000. Usted, como es adicto a las cervezas, lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas. A usted, como le gusta la coca, lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas. Y usted, como le encanta el pollo, lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo. Los voy a dejar encerrados aquí por un día. Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente, ganará $10,000. Al día siguiente... ¡Ajá! Tal y como me lo imaginé, se tomó toda la cerveza, descalificado. Bien, dije yo que se iba a tomar todas las cocas, descalificado. Bueno, perrito, al parecer usted no ha consumido nada de lo que le dejé en la mesa. Usted es el ganador del concurso. ¿Qué concurso? ¿Qué 8/4? ¿Que al caso ves que alcanzo el pollo? Los de adelante versus los de atrás. La clase no es para dormir. Perdón, maestra. Ah, pero los de atrás... Larín, aquí la clase no es restaurante para estar comiendo. Está bien, maestra. Ah, pero los de atrás... Apague ese teléfono que en mi clase no me gusta que se distraiga. Perdón, maestra. Ah, pero los de atrás... ¡Pongamos música! Dos locos en una moto. ¿Y por qué te pusiste la camisa con los botones para atrás? Ah, es que así siento menos frío.
Los dos locos se fueron en la moto cuando de repente tuvieron un accidente. ¿Y qué pasó, señor oficial? Un accidente, señora. Iban dos personas en la moto. El que iba manejando la moto falleció y el que iba atrás falleció cuando le enderezamos la cabeza porque tenía la mirada para atrás. Un loco en la calle. Señor, me compro una hamburguesa. Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa. Le voy a seguir la corriente. Deme una. ¡Mmm! ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? $5 cada una. Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero. Ni vos tampoco me diste la hamburguesa. Sí, pero el que está loco aquí soy yo. Karim, te voy a dejar aquí en las piscinas, pero tenés cuidado. ¡Sí, papá! ¡Una piscina! ¡Nos bañamos! ¡Sí! Amiga, tomemos el sol. Larín, ya es tarde, vámonos. Sí, papá, vámonos. Pero mañana quiero volver a jugar con mi mejor amiga. Larín, pero si todo el tiempo estuviste jugando solo. No, ahí está. Qué raro, ya no está. Vámonos ya. Vaya, niños, para mañana quiero que me traigan 3 nombres de frutas cada uno. Ah, por cierto, Larín, antes de que se vaya, entréguele este sobre a su hermana. ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana. Te veo en esquina a las 3. Hermana, te mandó esto el profesor. Ya me voy, mamá. Que te vaya bien, hija. Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe. Pensé que no ibas a venir, mi amor. Bien, ¿cómo que no? El maestro y con mi hermana. Al día siguiente. Bueno, niños, cada uno dígame los 3 nombres de fruta que les pedí ayer de tarea. Comienzo con usted, Larín. Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana, le voy a pegar una patada en su banana. Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana. ¿Qué? Definitivamente, usted tiene 10, Larín. ¿Y qué será lo que le pasa a Larín? Anda bien raro, Larín, ahora. Larín, ¿y qué es lo que tanto me mira? Es que no te veo a ti, papá. A la que veo es a la mujer que pasa al lado tuyo siempre. Mi amor, te traje un regalo. ¡Gracias, mi amor! ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos. Y una bicicletita para adorno. Y a usted, hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor. ¡Gracias, papá! ¿Aló? Papá, ¿y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo. Pues sí, ¿cómo me decía? Larín, deja de estar viendo películas de miedo porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir. No, mamá, déjeme ver la película, yo no soy ningún miedoso. Mucho, mucho más tarde. ¿Y eso qué era? ¡Ay, no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo. Karim, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites. ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué vos fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? ¡Ah! ¿Con qué vos? ¿Quién me golpeó con esa pelota? De las que me salvé. ¡Ay, me duele la cabeza! ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? ¡Ay! ¿Por qué no va él? ¡Siempre me manda a mí! ¡Hijo, vamos a trabajar juntos! ¡Yo no quiero ir a trabajar, papá! ¡Hola! ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente. ¡Papá! 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 ¿Por qué? ¡Por papá! ¡No te vayas! ¡Despertá, papá! ¡Por favor! Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana. Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. ¡Ni la pulidora le hizo efecto! ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! ¡Me rindo! ¡Es imposible levantar esa chancla! ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Eso es imposible! Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora. ¿Escuchaste? Perdón, amor, es que pensé que no estabas en la casa.
Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy. A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto. Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor, no vuelve a pasar. Al siguiente día, Larín sale temprano del trabajo y se encuentra a su hijo solo. Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá. Hace como 5 minutos salió y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa. Larín, encende el ventilador que está haciendo mucho calor. Larín, hace tus deberes. ¡Ay, no! ¡Este niño está adicto al teléfono! ¡Es un caso perdido! ¡Hijo, anda a calentar los frijoles! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Aquí está tu comida, hijito! ¡Mamá, ¿y esto qué es? ¡Como vos solo en el teléfono pasás teléfono, comé! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Un día, un padre iba de viaje por el mundo. Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora. Yo me encargo del equipaje. Padre, ese es mi asiento. Claro, hijo, yo lo sé. Solo que te quiero pedir un favor. Quiero que por favor me dejes conducir esta vez. Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando, me van a despedir. Y además, yo tengo que velar por su seguridad. No, hijo, nada de eso va a pasar, ya verás. Como usted diga. Mucho, mucho más tarde. Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar. Padre, bájale velocidad, va súper veloz. Tranquilo, hijo, nada va a pasar. Lo que nos faltaba, ya nos detuvo la policía. ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar. Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito, hay que multarlo. Sí, pero es alguien muy importante. ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante. ¿El presidente? No, alguien todavía más importante. ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios. ¿Dios? Imposible. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque trae de chofer al padre. Vendo, perrito, ¿qué hablan? ¿Cuánto vale ese perrito? $1,000,000. ¿Un millón de dólares? ¿Por qué tanto? Porque puedo hablar mejor que tú. Mamá, en la escuela me golpearon y me botaron los dientes. Mamá, me quebré el brazo. Mamá, perdí el brazo. Mamá, me raparon. Mamá, tengo una sugar mami. Mamá, me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra. Expulsado un mes por mancharme mi vestido. Mamá, me enchuqué la camisa blanca. ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa es que no ensucies la ropa blanca, porque solo yo sé cómo me cuesta lavarla. Borrachas caminando. Ay, amiga, yo me estoy orinando. Ay, yo también, amiga. ¿Qué hacemos? No sé, vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea. Ah, ay, qué rico orinar. Ay, amiga, ¿no trajimos con qué limpiarnos? No. Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga. Ay, amiga, pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme. Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba. Vámonos ya, amiga. Sí, vámonos. Al día siguiente. ¿Vieras, Larín? Dejé a mi mujer, me llega a la casa, borracha y sin calzones. Y eso no es nada, que mi mujer llegó borracha, sin calzones y con una nota que decía: jamás te olvidaremos, con cariño, Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio y toda la universidad entera. Ya tengo el plan perfecto, Larín, para escaparnos de prisión. ¿Estás seguro? Sí, vamos a cavar un hoyo en la prisión y a 800 metros de distancia vamos a salir y vamos a salir en mi casa y nos escapamos de esta cárcel. ¡Démosle! Bueno, y estos piensan que fácil se pueden escapar. Al día siguiente. Salimos, viejo. Ya salimos. Pero no salimos en tu casa, te falló el cálculo. Ah, pues vámonos. Mucho, mucho más tarde. Bueno, ¿y ustedes que no se habían escapado, pues? No pudimos. ¿Por qué? No logramos salir en la casa de Alfredo. ¿Y dónde salieron? En la playa. Larín, deja de estar jugando en arena, que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones. No, mamá, nada de eso va a pasar. Ya te dije, pues, ojalá y esa bolsa lleven arena. Mucho, mucho más tarde. Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso, mira.
Mira, 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 mira. ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar. Aquí voy a estar un gran rato. Esa bolsa parece que no tiene fin. Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto. Yo mejor voy a lavar ese chor, si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa. Ya viene, mamá. Acabo de trapear el piso. Pobre de ti si lo ensucias. Lo que no sabe mi mamá es que soy un Saiyajin. Yo te dije. Iba caminando un mudo y se encontró con un letrero que decía: gran rifa de $100,000 en efectivo. A lo cual al mudo le interesó y fue a comprar un número. Más tarde en la rifa, a todos los presentes, hoy tenemos el ganador de estos $100,000. En este sobre me acaban de dar el número ganador. Voy a sacar el número ganador a la cuenta de 3, 2, 1. Y el número ganador es el número 4. ¿El número 4 está por acá? ¿El número 4? ¿El número 4 está por acá? El mudo sacó el número ganador, pero nadie le tomaba importancia a las muecas que hacía. Así que se le ocurrió una idea. Se sacó el pajarito en público. ¡Señor! ¡El mudo se la sacó! ¡Perfecto! ¡Venga a retirar esos $100,000 que usted es el ganador! Aquí está tu sopita de frijoles, hijito. ¡Esto está salado! ¡Quiero probar, hijo! ¡Esto está saladísimo! No, hombre, a esto le falta sal, hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? ¡Ah! ¡Con que a tirar cosas! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas! ¡Lograste esquivar todo, mamá! Pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. Logró detener la chancla de hierro. Mucho, mucho más tarde. Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla. Ah, ya te despertaste, hijita. Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita. Gracias, mamá. ¡Esto está salado! Felicidades, aquí está su diploma. Gracias, mi abuela va a estar muy feliz. Abuela, me gradué. Abuelita, me gradué. Abuelita, me gradué. Qué bien, nieto, y quiero que sepas que aunque ya no esté contigo, me siento muy orgullosa y muy feliz por tu logro. Te amo. Ay, abuelita, yo también te amo. Te amo, abuelita, te amo. Hoy es mi graduación y mi abuelita está en el cielo. Pero yo sé que estaría muy orgullosa de mí. Larín, pase por su diploma. Voy. Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México, cuando de repente ve un letrero que decía: esta máquina adivina tu personalidad por $1. ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo. ¿Cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar. Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años, está casado y está esperando el bus que va para Ciudad de México. ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí, con lentes no va a saber quién soy yo. Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años, está casado y está esperando el último bus para Ciudad de México. ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo. Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años, lleva un año de casado y está esperando el último bus para Ciudad de México. Ni porque me puse sombrero siempre sabe quién soy yo. Hoy sí no va a saber quién soy yo. Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años y por estar pasmadeando aquí ya se le fue el bus. ¡El bus! Un día estaba Larín sandía, vendiendo sandías. ¡Y a buen precio! ¡Sandía de la mejor! Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No, amigo, no le puedo vender la mitad de la sandía. Solo la sandía entera porque así me lo indicó mi patrón. No, hágame el favor, véndame la mitad de una sandía. Que no se puede, amigo. El patrón no me ha permitido vender la mitad. Es que no le creo, amigo. Vaya a preguntarle a su patrón para salir de la duda. Ay, este señor sí jode, pero le voy a ir a preguntar al patrón. Está bien, ahorita le voy a ir a preguntar a mi patrón. Pero Larín no se dio cuenta que el señor iba detrás de él. Patrón, ¿sí? Allá afuera hay un imbécil que quiere que le vendamos la mitad de una sandía. Ah, patrón, y este caballero dice que si le vendemos la otra mitad. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Estos dos cada día empeoran más.
Ah, ya sé, les voy a hacer una prueba con este tubo. Se lo voy a meter al escape al carro y les voy a decir que quien termina de inflar primero el carro lo dejo en libertad. Si no intentan inflarlo es porque ya no están locos. ¡Ey! Quien infle primero el carro por este tubo lo dejamos en libertad. ¡Yo primero! Yo sabía que este no se había recuperado. Ah, pero aquel otro no se ha movido nada. Le voy a ir a preguntar por qué no intentó inflar el carro. Ey, ¿y vos por qué no intentaste inflar el carro? Ah, porque este está loco. ¿Cómo vas a creer que va a poder inflar el carro? Al parecer este ya no está tan loco. ¿Y por qué decís que nunca lo va a poder inflar? Ah, porque tiene los vidrios abiertos y por ahí se le está escapando el aire. ¿Así cómo lo va a terminar de inflar? Se necesitan dos albañiles. Se necesitan dos albañiles y yo solo soy uno. Le voy a decir a Larín, tal vez quiere trabajar. Ey, Larín, ¿qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles, ¿no quieres trabajar? Bien, démosle, vamos. Vamos. Quizás voy a necesitar otro albañil, con dos no logro terminar. Se necesitan tres albañiles. Ey, Larín, ¿o ya no vamos a poder trabajar? ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles y nosotros solo somos dos. Hermanito, encontré este spray. Jugamos X0 en la pared. No, si mi mamá se da cuenta nos va a castigar. No, ella no se va a dar cuenta. No, hermano, es que se va a dar cuenta. Ahorita voy a hacer el numeral y empezamos a jugar. Voy yo primero y llevo la X. Te toca. ¿Vas a jugar o no? Está bien. Es que no sé, no quiero. Dale, hermano, pintalo. Pintalo, hermano. Ya viste que a mí no me pasó nada. Mi mamá no se va a dar cuenta. ¿Quién no se va a dar cuenta? Mi mamá. Y apúrate, si no quiere que lo vuelva a castigar. Sí, mami. Mamá, ¿y por qué me castigaste a mí si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano. Darín, vos quebraste el vaso de la licuadora. No, mamá, no fui yo. Hoy sí te voy a castigar. Uno de madre. ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando. ¡Cosa! Uno vive dando. ¿Y en qué momento le soldó tanta puya? No, es que la vista me está fallando. Tus hijos no hacen nada productivo. ¿Y en qué momento tiene puyas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea. ¿Piensan? No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! Oye, ese loco piensa que el suelo es un río y se puso a nadar. Le voy a decir que se salga de ahí. ¡Ey, salite de ahí! ¡Eso no es un río! ¡No me voy a salir! ¡Que te salgas de ahí! ¡Eso no es un río! ¡Que no me voy a salir! ¡Que te salgas de ahí! ¡Que no! ¡No me hagas enojar, Larín! ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí, señor oficial? ¡Es que este loco dice que eso es un río y se ha puesto a nadar! ¡Yo ya le dije que se salga de ahí! ¡Ey, Larín! ¡Salite de ahí! ¡No me voy a salir! ¡Que te salgas, te estamos diciendo! ¡Que no! ¡No me voy a salir! ¡Salite de ahí ya! Bueno, si tanto querés que me salga, ¿por qué no venir a sacarme vos? ¡Ahorita te voy a sacar! ¡Pero no está muy hondo ahí, verdad! ¡No, no está muy hondo! ¡Ahí voy! Ey, Larín, ¿ya viste que el policía dejó la moto ahí? Ey, sí, eso estoy viendo. Hagámosle una broma, anda a esconderle la moto. Sí, sí, ahorita. ¿Y mi moto? Si no aparece esa moto ahorita en 2 minutos, va a pasar lo mismo que pasó en México. Quiero que esa moto aparezca, si no va a pasar lo mismo que pasó en México. Ey, Larín, ¿y qué crees que fue lo que pasó en México? Más que tiene la mano dentro de esa bolsa, eso se ve sospechoso. Voy a ir allá adentro de regreso y quien se haya llevado la moto, por favor, cuando yo regrese quiero que esa moto esté acá, si no va a pasar lo mismo que pasó en México. Ahorita que se fue, mejor anda a devolverle esa moto, no vaya a ser que pase algo malo aquí. Sí, sí, ahorita. Vaya, ve, qué bueno que ya está la moto de regreso, porque si no, iba a pasar lo que pasó en México. Ey, vos, ¿y qué crees que fue lo que pasó en México? No sé, no tengo idea. Vamos a preguntarle. ¡Vamos! Ey, señor oficial, ¿y qué fue lo que le pasó en México? Ah, lo que pasó en México fue que como me robaron la moto y nunca apareció, me fui a pie. No, nos detuvo la policía, Larín. Sí, más que ni licencia, anda. ¿Licencia de conducir? Señor oficial, le quiero ser sincero. No ando documentos, pero hágame la campañita. Claro que sí, les puedo ayudar, hombre. Delen, delen, continúen, no hay ningún problema, sigan, sigan. ¿Viste qué fácil fue, Larín? Ahora vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Ay, nos vuelven a detener! ¡Qué mala suerte andamos! Pero ahora yo lo voy a sobornar. Dale, dale, sobornalo, sobornalo. Papeles. Señor oficial, no andamos documentos, pero... ¿Usted me entiende, verdad? No, claro, yo les entiendo. Les voy a echar una ayudita. Pueden irse, denle. Uy, qué fácil estuvo, Alfredo. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ay, nos vuelven a detener otra vez! ¡Y otra vez! ¡Papeles! ¿Y ahora por qué me vuelven a detener? Ya son 3 veces que nos detienen. 2 veces allá atrás y esta la tercera, pero... No andamos documentos, pero...
Ayúdanos ahí, oficial. Claro que les puedo ayudar, pero por $50 más yo les ayudo a salir del redondel. Iban tres locos caminando en el desierto. ¡Ey! En vez de ir caminando, vámonos en ese carro. ¡Subámonos! ¡Yo lo manejo! ¡No funciona! ¡Lo que nos faltaba! ¡Ah, ya sé! Llevémonos lo que nos funcione de este carro para seguir avanzando en el desierto. ¡Sí, démosle! ¡Ey, yo me voy a llevar el asiento! ¿Y para qué? Cuando me canse de caminar en el desierto, lo pongo en el suelo y me siento a descansar un mi rato. ¡Ey, bien pensado! ¡Me extraña! Y yo me voy a llevar el recipiente donde va el agua que enfría el motor. ¿Y eso para qué? Es que si más adelante me da sed, solo tomo agua. ¡Ey, buenísimo! Y yo me voy a llevar la puerta. ¿Y vos para qué te vas a llevar la puerta? Es que si más adelante me da calor, solo bajo el vidrio. ¡Así me entra la brisa! ¡Hijo, tómese la pastilla para los parásitos! ¡No quiero! ¡Es que aquí no mandas vos! ¡Esto es por tu bien! ¡Tómate la pastilla para los parásitos! ¡No, mamá! ¡A mí no me gusta tomar pastillas para los parásitos! ¡Apúrate, que si no esos animales te van a comer las tripas! ¡No puedo, mamá! ¡Es que esta pastilla es muy grande y no me cabe en la garganta! ¡Apúrate, te estoy diciendo! ¡Sí, sí! ¡Ahorita, mamá! ¡Ahorita, no me pegues! Es que esta pastilla es muy grande y me va a quedar trabada en la garganta. Ay, Estelarín, ¿cómo lo piensa para tomarse una simple pastilla? Ah, ya sé, la voy a deshacer en el agua y me la voy a tomar. ¡Tres pastillas para acá! Te has tardado una hora pensando en si tomarte o no tomarte esta simple pastilla. El día de mañana no vayas a venir a decir aquí que tu mamá no te cuidó, no te dio nada para los parásitos, o no hizo nada por tu bien.